Hola, ¿cómo estás? Soy Jan Sandoval y estamos ya listos y preparados aquí en tutv.tv para presentarte el horóscopo de hoy día lunes. Atención con el primer signo del zodiaco. Atención, Aries, tienes que tener mucho cuidado con asuntos económicos. No te precipites a realizar compras o inversiones. Si no estás seguro de las estrategias o las cantidades, podrías traspasarte un presupuesto, después tener problemas, aunque finalmente lo soluciones, puedes prevenirte. A nivel afectivo, tienes muchas ideas negativas en la mente. Esto te podría llevar a una pelea, a una tensión. Tú eres un signo regido por Marte, eso te da una gran vitalidad, pero trata de manejar esa energía para que no termines en conflictos. Número de suerte es el número 3. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, este va a ser un día muy positivo para todo lo que tenga que ver con ideas, pensamientos. Vas a formular nuevas estrategias con respecto al trabajo. Las comunicaciones te favorecen, aunque surjan demoras de repente para concretar. Es un día muy inspirado para ti, de nuevas estrategias, pero lento para materializar las cosas que quieres ver realizadas. Es un día de mucho trabajo, pero también de espera. En lo referente a la parte afectiva, las comunicaciones se dan por fin con esa persona que puede ser un poco atemperado, temperamental. Es importante tu paciencia a la hora de darte a entender con esa persona para que esa relación se mantenga y evites de repente situaciones de tensión. Número de suerte es el número 14. Seguimos con el signo regido por Mercurio. Atención, Géminis. Géminis, este va a ser un día muy competitivo para ti. Vas a empezarlo con muchas situaciones de tensión o mucho que realizar a la vez. Después, gracias a tu habilidad y también a tu ingenio, vas a poder concretar todo lo que tienes en mente. Es un día de repente competitivo por el entorno, pero muy hábil también, o muy rápido por tu habilidad, mejor dicho. Lo vas a hacer todo bastante bien finalmente. A nivel afectivo, esa persona podría de repente, por el orgullo que tiene o por la inmadurez del momento, actuar de una manera un tanto egoísta, egocéntrica y centralista. Esto te podría llevar a sentirte mal por algunas acciones que veas. No seas tan sensible, no malinterpretes todo y busca soluciones a través del diálogo. Esa es la cualidad de tu signo, el diálogo. Número de suerte es el número 19. Finalmente, Cáncer. Cáncer, este va a ser un día donde vas a sentir un poco de tensión a la hora de negociar un tema económico muy importante. Si tú sientes que la situación no te favorece, de repente vas a vender algo, comprar, llegar a un punto de acuerdo para poder empezar un trabajo, mejor no cierres, no firmes absolutamente nada si las finanzas no están a tu favor. A nivel afectivo, este es un día muy positivo. Por fin dices las cosas que estabas sintiendo con mucha frialdad y mucha neutralidad. De repente puedes sentir ser un tanto duro. A veces cuando te pones muy serio, no es tu naturaleza. Tu naturaleza es ser más sensible, pero sí necesitas ser un poco más drástico para que esa persona que de repente te interese cambie de actitud y se estabilice. Número de suerte es el número 5. Hemos finalizado con esos signos, venimos con mucho más, pero tú ya sabes, siempre te lo voy a recordar, los viernes 3 y 15 de la tarde, lecturas del tarot. Pásale la voz a tu gente, a tus amigos, para que todos estén contactados, y también puedes comunicarte al 472-8244 y al 445-0340. Regresamos con más signos del zodiaco.